Muchos secretos yacen en la profundidad y ahora mismo te serán revelados. Quédate y sumérgete alrededor de este iceberg de la historia peruana, parte 2. Así que si no viste la parte 1, tranquilo, tranquilo. Te lo dejo aquí arriba y abajo en la descripción. Esto es Historias desde la Niebla. Comencemos. Los vínculos de Prado. Desde acusar a Inglaterra por intromisión a favor de Chile, hasta reprochar a Bolivia por retirarse, aún hoy la Guerra del Pacífico representa un fuerte revés en la memoria colectiva de muchos peruanos, razón por la cual este periodo suele ser un tópico de investigación constante por parte de muchos interesados en el tema, llegando a descubrirse cosas realmente alarmantes. En 1879, tras la batalla de Tarapacá, el por entonces presidente Prado viajaría a Europa con la finalidad de agilizar la compra de armamento para la guerra, convirtiéndose así en un personaje polémico y siendo criticado por historiadores como Basadre, Pasoldán, Marcan, entre otros. Lo que pocos saben es que los motivos de Prado para salir del país habrían ido más allá de solo comprar armas. Y es que el presidente Prado poseía fuertes vínculos con Chile, y no me refiero a su grado de general del ejército chileno tras el combate de 2 de mayo, sino otros revelados en el 2014 por el político e investigador histórico peruano Víctor Andrés García Belaunde, quien en su libro Expediente Prado da a conocer los entretelones tras la polémica y cuestionada salida del país durante el conflicto con Chile, revelando que durante los inicios de la guerra, Prado habría tenido un negocio de minas de carbón en Chile, carbón que abastecía a las naves de la escuadra naval chilena. Por lo que para él, entrar en un conflicto armado representaba un peligro para dicha actividad. Sin embargo, no podía declararse neutral, no solo por el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia, sino porque Prado tenía otro negocio, esta vez de minas de plata en Bolivia, siendo socio de Serapio Reyes, ministro boliviano, quien vendría en persona a solicitar la unión de Perú como aliado. La guerra contra Chile habría puesto a Prado a decidir entre los intereses del país o mantener sus propiedades. Sea cual fuera el lado por el que se decantara, sabemos que terminada la guerra, Prado volvería a Perú. Y si te preguntas qué pasó con sus negocios, pues déjame decirte que conservó sus minas de carbón en Chile, conservó sus minas de plata en Caracoles, Bolivia, además de conservar su residencia en Viña del Mar y sus haciendas en el Valle Grande de Chile. Pasajes ocultos en la vida de Túpac Amaru. José Gabriel Condorcanqui ocupa un espacio preponderante debido a ser considerado como uno de los primeros héroes emancipadores. Sin embargo, la historia en torno a este personaje suele ignorar dos sucesos importantes de su vida. Situémonos en el siglo XVIII, cuando el rey Carlos III aplica las reformas borbónicas para las tierras españolas de ultramar, es decir, a los virreinatos. Dentro de ellas, uno de los aspectos a cumplir era el de incrementar tributos a favor de las aduanas reales,
Condor Kanki era un empresario de la época. Uno de sus principales ingresos consistía en el transporte de mercaderías a través de las rutas hacia Lima, Cusco, Potosí y Buenos Aires. Por consecuencia, al aplicarse las reformas, se le impone pagar tributo por usar dichas rutas, algo similar a los peajes a día de hoy. Estas reformas perjudicaron su actividad laboral significativamente e incluso terminaría perdiendo dicho negocio, siendo esta una razón más que suficiente para entrar en querellas contra España, y evidentemente sería un motivo más para su posterior levantamiento. Algo que llama la atención es que hasta antes de su rebelión, Condor Kanki se identificaba con la nobleza virreinal. Incluso los cuadros de la época lo retratan con trajes propios al de un español. Pero lo que resulta controversial es que esta afinidad iría aún más allá. Según el historiador José Tamayo, en su libro Nuevo Compendio de Historia del Perú, da a conocer que mientras Condor Kanki daba los primeros pasos para su rebelión, efectuaba acciones legales para ser reconocido noble y aspiraba a ser marqués de Oropesa. Dicho pedido lo tuvo litigando durante bastante tiempo. Sin embargo, tal reconocimiento le fue negado. De hecho, existen rumores, y aquí debo poner énfasis en ello, que explican su cambio de nombre por el de Túpac Amaru II, precisamente en pro de ser asociado con la nobleza inca, y por lo tanto buscar legitimar su pedido ante la corona española, ya que si nos remitimos de nuevo a la historia, sabemos que la descendencia de su ancestro, Túpac Amaru I, fue reconocida como tal por la corona, e inclusive tenían un blasón real, otorgado por el rey, el cual ves en pantalla. Una actividad cuestionable de Grau. Resulta imposible mencionar a Grau sin reconocer su brillante labor al mando del monitor Huáscar durante la Guerra del Pacífico, manteniendo a raya la flota chilena y frenando su avance. No por nada fue escogido como el peruano del milenio. Pero no debemos olvidar que los héroes también son humanos. Viajemos al año 1858, año en el que culmina la Guerra Civil Peruana entre Castilla y Vivanco. Como todos sabemos, Castilla resultaría vencedor, y por lo tanto, los hombres de Vivanco serían pasados al retiro. Hombres entre los que figuraría un veinteañero Grau, quien al verse fuera de la marina de guerra, optaría por volver a su antiguo trabajo, el de marino mercante, dedicándose a esta actividad entre los años 1859 y 1863. Como es sabido, en aquella época, Castilla había abolido la esclavitud, razón por la que muchas haciendas entraron en crisis. Y por si fuera poco, la reciente industria guanera requería de mano de obra para efectuar la extracción de dicho recurso. Sin embargo, como ya no era legal la esclavitud para negros, chinos e indígenas, el gobierno tuvo que hacer una excepción, permitiendo traer esclavos, pero esta vez desde la Polinesia.
Es aquí cuando Henry Evans Maud, en su libro Esclavistas en el Paraíso, registra cómo se dieron estos sucesos, a la par que hace un listado de los barcos y tripulantes encargados de esta tarea, apareciendo, para sorpresa de todos, un marino mercante llamado Miguel Grau. Generales de San Martín conspirando en su contra. Este controversial suceso es contado por Mariano Felipe Paz Soldán en su libro Historia del Perú Independiente, donde rinde cuentas sobre una conspiración en contra del libertador José de San Martín a finales de 1821, impulsada nada más y nada menos que por sus propios generales. Así es, las eras Necochea, Martínez, Correa, entre otros, acusaban a San Martín de cobardía, debido a que constantemente parecía evitar entrar en batalla contra las tropas realistas de Canterac, por lo que planearon deponerlo del mando y asesinarlo. Sin embargo, este plan se vería frustrado debido a la intervención del coronel de Eres, quien formaba parte del ahora patriota batallón Numancia, quien rápidamente dio aviso a San Martín de dicho plan. Este hecho sería también narrado por el ilustre Francisco Javier Mariátegui, abuelo de José Carlos Mariátegui, quien publicaría unos escritos referidos a la obra de Paz Soldán titulados Anotaciones a la historia del Perú independiente de don Mariano Paz Soldán. En él sostiene que el plan solo contemplaba en deponer a San Martín como protector del Perú, debido a que este cargo había sido autoimpuesto y no, por el contrario, designado por la elección popular peruana, descartando cualquier intento de asesinato en contra del libertador. Sea cuales fueran los verdaderos motivos para deshacerse de San Martín, lo cierto es que él optó por no hacer nada y así evitar conflictos con sus generales. Naturalmente, de Eres tendría que abandonar Lima por cuestiones de seguridad, siendo embarcado por el mismo San Martín en Lurín con rumbo a Guayaquil. Y así damos por concluido este viaje. Cuéntame, ¿conocías algunos de estos sucesos? Deja tu comentario abajo que me encantaría saberlo. No olvides suscribirte y compartir este video. Gracias por haberme acompañado y un agradecimiento especial para Hechicero, Undy Music, Meister Dyke, Tadeo 21, Dre, Prudencio, Mandrágora Jan, Boba Chicken y Pablo Dorak. Todos ellos miembros de la página Foros Perú Club, un foro gratuito para el Perú y el mundo. Esto fue Historias desde la niebla, y acompáñame a disiparlas.